Yo había sido condenada por la sociedad para morir por el pecado que había cometido según lo dictaba la ley de Moisés. Que toda mujer que hubiera sido encontrada en el acto de adulterio, la tenían que apedrear, la tenían que matar. La vergüenza no me dejaba. Todos me señalaban, todos me juzgaban. Todos tenían las manos llenas de piedra, listos para lanzármela, para arrojármela. Me querían matar, me querían apedrear. Los fariseos y los escribas me llevaron ante Jesús para que Él diera juicio y poderme apedrear. Tenía tanto miedo que podía escuchar las voces de aquellos gritos. ¡Mátenla, mujer adúltera! ¡Mátenla, mátenla! Jesús no decía nada. Él estaba inclinado, escribiendo con un dedo en el suelo. Callado, no decía nada. Y aquellos hombres, tratando de tentar para condenar a Jesús, insistían que me mataran, que me apedrearan. Entonces, Jesús se levantó y les dijo: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡No! 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 ¡Tengo miedo! ¡No! 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 Yo esperaba morir. Yo esperaba el primer golpe. Yo no quería morir. Yo no quiero morir. ¡No! 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 Pero pasó el tiempo y no pasaba nada. No pasaba nada. Y yo podía ver a aquellos hombres cómo se iban desde el más viejo hasta el más joven. Soltaban sus piedras al suelo y se marchaban. Y Jesús se levantó y me dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te señalaban? Y yo podía escuchar esa voz de amor, de compasión, de misericordia hacia mí. Y lo miré y le dijo: Jesús, nadie me condenó, nadie me condenó. Y Jesús, con esa voz de misericordia, me dijo: mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no pegues más. ¿Puedes entender lo que Jesús me dijo? Vete y no pegues más. Él me perdonó, Él no me juzgó, Él no me condenó. Él tuvo misericordia de mí. ¿Cómo yo no le voy a amar? ¿Cómo yo no le voy a amar con todo mi corazón y con toda mi mente? ¿Cómo yo no le voy a amar? Si Él murió por mí, si Él me perdonó, ya no soy la mujer adúltera, ya soy la mujer de misericordia, de compasión que Jesús perdonó, la mujer redimida, la mujer sanada, la mujer salvada. Nadie me condenó. Él fue el único que murió por mí. Y no estoy muerta, estoy viva, gracias a su misericordia y gracias a su amor. Te pregunto, ¿quién eres tú en esta historia? ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres un fariseo? ¿Eres un escriba? ¿O eres Jesús que extiende su mano de amor y misericordia hacia aquellas personas que como yo eran pecadores? ¿Quién eres en esta historia? ¿Eres Jesús? Dios te bendiga. Amén.